a 420 y Julián Sosa están en Guay. Y en esa conversación salió algo que tú compraste unas tenis. ¿Qué está pasando entre ellos realmente? Eso, las tenis que hablaron. Justo eso lo de mi última canción. Y voy a hacer un stand-by. ¿Cómo colocaste un tema en el último álbum de Bad Bunny? ¡En el fucking Trabos! ¡Ultra solo! ¡Estamos con Polima! Un aplauso para Polima, muchacha. Oye, Magic en el beat también, el productor. Gracias, que mágicamente, papi, hay que hablar de eso ahorita. Gracias, man. A los dos, a los tres, que está por ahí el brother también. Gracias por sacarle su tiempo y pasar por el traje. Nos habíamos visto en Chile. Qué bueno que nos vemos aquí de nuevo. Yo no. Y vimos el día. Fue por culpa mía. Hay que dar detalles a la gente del por qué no fui. Gracias. Estamos activos. Primero que nada, ¿estás bien? ¿Es tu primera vez en Puerto Rico? Hermano, mi primera vez aquí, ya no me quiero ir, quiero quedarme aquí. Y ahí le encanto, papi. ¿Y probaste la comida ya? No. Sí, he probado un par de cosas, hermano, pero no lo suficiente. Gracias. Nadie me ha mostrado la isla bien, hermano. Alcapurria, mofongo. Sí, sí, lo estoy anotando. ya yo tuve esa discusión con él de la alcapurria. Papi, de jueyes. De carne. De carne, papi, porque tienes que arrancar primo con la tradicional. Verdad. Claro, papi. Bueno, para todo aquel que no te conozca, ¿puedes explicarle tu nombre completo? Polima West Coast. Mi nombre real, el de nacimiento. ¿Quieres que revele como un... No, como Superman. Tu nombre artístico. Como Clark Kent. O sea, ¿por qué te llamas Polima? Mi nombre es Polima West Coast. Soy chileno, mi ascendencia es de Angola, África. Pero he estado toda mi vida en Chile, hermano. Y ahora ando viajando por ahí, cantando. Y West Coast, lo tomé, hermano, porque por todo lo que pasaba en esos tiempos, como del hip hop, como de Tupac y todo eso, en honor a él, por su lucha, como por la gente afro, ¿me entiendes? No, coño, que tiene un sentido. No es por ponerse el nombre y más nada. ¿Has ido para Los Ángeles? ¿Te gusta Los Ángeles, entonces? Sí, hermano, fui para allá. Bello. Lo que más me gustó fue la ropa, compañero, duro. El streetwear. Y la marimba también. Legality. The one. Ay, legality. Por todos lados. Hombres. Las mujeres también fuman. Con cojones. Y más. Pero eso es otro tema. Ultra Solo Remix. ¡Qué palote! ¿Es una nueva etapa en tu carrera? ¿Sientes que es una nueva etapa en tu carrera? ¿O sí, estás normal? Hermano. No. Para mí es nuevo. Todo lo que está pasando y la cantidad de personas que se están como sumando y creyendo en mi música, hermano, para mí es impactante porque llevo mucho tiempo haciéndolo. Es un palo. En verdad me la estás dando un palo. Y no aburre el tema. Feo. Dura 5 minutos y no aburre en ningún momento. No se siente. Tiene magia porque... Lo produjo Magic en el beat. Le aplicamos un hechizo antes que salga ahí. Sí, grandes pensadores, sabiduría. Realmente, ¿dónde te pone ese tema ahora mismo en el mapa? Exacto. Hermano, en los países de Centroamérica. Creo que Chile está al final del mundo, pero ahora estamos siendo representados. Hermano, he estado en lugares que me preguntan dónde está Chile en el mapa. Eso pasa. Entonces, música como que está representando y... Wow. En Centroamérica, y eso me sorprende, hermano. Hablando un poquito más así de Chile, ustedes han salido varios ponentes que están sonando Pailita, claro. Hay muchos. Tú ahora con un Ultra Solo Remix que dice que está sonando en Centroamérica. ¿Realmente el movimiento urbano chileno está unido? Hermano, claro. Sí. Lo que pasa es que igual nos conocemos hace mucho tiempo, entonces sabemos que cada uno ha pasado y el sacrificio que ha pasado cada uno para llegar a donde estamos y lo que cuesta. Entonces, entendiendo eso, no hay como rivalidad en ese sentido. Vamos para el estudio, vamos sacando harto featuring, harta música cada semana, hermano, se suelta mucha música. Y ustedes tienen esa ¿cómo se dice? Esa costumbre de grabar mucho juntos entre ustedes mismos. Claro, claro. Sí. Claro, porque sabemos que ambos públicos se potencian y así se van logrando las cosas, como es como una telaraña. Esto conecta con esto, tic, 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 tic. Y uno tiene que ir expandiendo su red. Entonces, lo hacemos, trabajamos. ¿Te incomoda cuando, mano mía, vale, te incomoda cuando hay esta, no guerra, pero estas comparaciones de nacionalidades en la música? ¿Como apropiación cultural? Sí. ¿Te molesta eso? No me molesta porque siento que las percusiones vienen de África, ¿me entiendes? Y nosotros las ocupamos también a nuestro favor y...
Eso está bien. Siento que... Pero yo creo que ella se refiere más a que, por ejemplo, los, bueno, sí, los colombianos dicen... Eso también es duro. Pero... ¿Por las sí, palabras? Exacto. ¿Por el slang? No, pero que los colombianos, por ejemplo, somos los número uno ahora mismo en el mapa y los boricuas salen. No, somos nosotros porque el reggaetón vino de acá. Entonces los chilenos ahora tienen su movimiento también. Vaya, pero nosotros estamos con... Sí. No, Ultra pero... Solo está... Ultra Solo está, by the way, felicidades. Amigo, claro. Tendencia. Sí. Tendencia en PR, papi. Yo creo que eres el primer chileno que se mete tendencia en PR. Y mencionaste los tres países que están mezclados en el tema. Ahora mismo, Puerto Rico, Colombia y Chile. Claro. Creo que eso es importante, hermano, y va a seguir sucediendo como esas mezclas culturales. Entonces nos vamos a ir acostumbrando a que, no sé, para mí la música no es una competencia, no diría que somos los número uno ahora Chile, porque nuestra música está como nutrida a base de lo que hemos escuchado en Puerto Rico, hermano. Si el reggaetón en Chile lo escuchamos desde que, hermano, pequeño, ¿me entiendes? Sí. Daddy Yankee fue al Festival de Viña. Es una cultura para nosotros y es como... Nos inspiró mucho a lo que estamos haciendo ahora, hermano. Y entonces, siento que ahora estamos en una nueva era, una generación, algo más moderno y le dimos un refresh a esto. Entonces, ahora van a suceder muchos featuring. Estoy aquí en la isla yo 2 días y he colaborado mucho con la gente porque viene ese refresh ahora. ¡No pensé, ma! Te habíamos combraiteado. Sí. Trabajando ¿con qué otro artista te gustaría colaborar? No tiene que ser boricua. Ahora estoy... Khalifa. Sí, siempre lo digo eso, pero en mi mente ahora siempre estoy pensando en Bad Bunny y en J Balvin. Siempre. Bello. Quiero hacerlo, hermano. Te veo ¿lo ahí? ¿Lo logro? Sí. Yo te veo ahí. Si Dios quiere. Sí. Aprovechando, le pregunto al brother. Ajá. ¿Cómo carajo colocaste un tema en el último álbum de Bad Bunny? Estando en Chile, ¿me entiendes? Que bien lejos. Sin subestimar, pero sí, para ti es un poco más difícil que un productor boricua llegarle a Bad Bunny. Sí, lo que pasa es que yo estoy en Rima. Bello. Sí, entonces, gracias. Saludos a Rima, Corillo, Noa. Como que a través de Noa le llevamos Rima. Tú estás en casa. Él lo declaró. Él, yo vi un post que pusiste, que le pusiste como que tú vas a grabar en un beat. Ah, sí. Pero cuando se lo mandé, lo hice así como por broma. Ajá. Pero lo declaraste. Con Poli somos así, los dos. Sí. Y él me ha enseñado eso, como que... Ley de atracción. Me dice, hermano, va a pasar esto, y pasa. Entonces yo igual empecé a incluirlo en mi vida como ese pensamiento. Sí. Uno, normalmente siempre en el género hay polémica entre otros artistas y diferentes cosas, pero a veces con el que tienes polémica tienes una química cabrón y lo más seguro puedes tener el palo de tu vida o un palo que te va a llevar al otro escalón. ¿Te ha tomado la situación que has tenido que grabar con esa persona, con un artista que ha tenido problemas o controversia? No me ha pasado, hermano. En verdad es que nunca veo las cosas de esa manera. Como para mí, hacer música dependo mucho de mi estado de ánimo y como de mi estado como espiritual. Dependo mucho de eso, de cómo despierto en el día, de cómo desarrollando mi día. Como, no, es que por lo general no tengo problemas con alguien. Como que no va en mi filosofía de vida, en verdad. Me gusta compartir con la gente que me siento más a gusto y cuando tengo una colaboración con alguien es porque siento que estaba destinado a grabar algo con él, pero no ando como por ahí grabando así porque me cuesta un poco. Me siento más en mi zona de confort cuando estoy creando como en un sitio donde... Te sientes bien. Con confianza. Aparte que nosotros como que nos divertimos más que como la competencia, como hermano, que nos divertimos. En el estudio para mí es como jugar PlayStation. Espero yo ir al estudio. Si pudiera irme de aquí, me voy de una porque me encanta estar ahí. Es como, no sé, estoy saltando. Nos vamos aquí al lado. Aquí. Nos vamos aquí para el lado, por el detrás. Let's go. Si no tienen nada que hacer. Pero ustedes tienen aquí nada que hacer. Pueden virar ahorita. Y le damos. Estamos activos. Ok, este video me gustaría, Félix, que lo pusieras en edición. Saludos a Charo, a Félix Maleta. El influencer Mike Tots. No sé si saben quién es. Su novia Morginia es bien también reconocida entre los dos. Hacen unos sketches bien duros. Sí, muy bueno. Él salió en TikTok viral recientemente porque dijo que antes él no conocía la música de Chile, pero que ahora se está dando cuenta que seguramente el próximo Bad Bunny va a salir de Chile. Señores, vamos a hablar sobre Chile. Y me puse la Balenciaga. Si hace 2 años tú me preguntabas a mí qué yo sé sobre Chile, yo lo único que te sabía decir es que esa gente hablan feo. Pero yo sé que muchos de ustedes conocen canciones como esta. Pégate, 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 pégate. Poniente a ti, poniente, si tú ves una story. Y me puse la Balenciaga. Es
es tan tal que hasta mi novia se sabe las canciones chilenas. Dale, canta. Toma tú si gasta la plata. Ya, no lo dañes. Conclusión, el reggaetón originalmente le pertenecía a Puerto Rico, pero ya, gracias a TikTok y al talento que están demostrando los chilenos. Toma tú si gasta la plata con un paso. Fácilmente, de Chile nace el próximo Bad Bunny. Me hace preguntarte, ¿quién crees que sea? ¿Eres tú? ¿Crees que eso sea una realidad? Y cuando digo el próximo Bad Bunny, no es que vas a ser como él, sino que la intensidad... El fenómeno, lo que causó. Sí, me encantaría hacerlo, hermano. Y me encantaría causar ese furor en las personas. ¿Y piensas que es una realidad ahora mismo del movimiento chileno que dispare una estrella así de esa manera? Hermano, claro que sí. Están todas en verdad. Lo estás probando tú. Sí, hermano. Ahora las canciones, por ejemplo, Ultra Solo Remix está ahí compitiendo como a nivel global. Bad Bunny 1, por ahí Shakira. Estás compitiendo con esa gente ya. Ultra Solo, ahí está mi nombre. Y eso quiere decir que sí está la posibilidad de hacerlo y quiero más, como que ver esa posición y ver que pude debutar como dentro del top 50, me da más ganas de grabar y grabar y grabar y buscar más y ver más allá qué se puede hacer. Entonces, como que estoy en esa búsqueda todo el tiempo y como que no le voy a parar porque estoy como joven, me siento con el ki fuerte. Eso te iba a preguntar. El momento de ahora. Esto me recuerda a Spider-Man, cuando el tío se va a morir, que le dice a Spider-Man, le dice... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro, claro. Mentalmente. ¿Estás claro. ready para eso? ¿Estás en esa zona mental? Hermano, estoy ready. Te lo juro que sí. Nació ready. Sí, estoy listo para recibir buena noticia. Yo quiero saber cuáles son esas cualidades que tú tienes como artista que los demás artistas pues no tienen. Sin importarte la nacionalidad de ninguno. Siento que al momento cuando estoy creando música... Yo no solo escucho reggaetón, ¿me entiendes? Y desde pequeño he escuchado otras cosas. Entonces, llevar todo eso a la música que estamos haciendo ahora como pop, que ni siquiera sé cómo veníamos pensando en el taxi y estos días he pensado como qué nombre ponerle a ese tipo de música, porque es como reggaetón que nosotros quisimos acelerarlo como al trap, como up tempo. Uh-huh. Entonces, siento que queda en otra categoría y crear esas cosas... Siento que no hace diferente al resto porque está nutrido, no sé, por escuchar música muy diferente, romántica y todo eso mezclarlo en una sola canción. Y que se puede bailar. Claro. Ajá. Claro. Y lo más loco de esta música, hermano, de Sex Time, de Ultra Solo, es que tiene baterías de reggaetón, pero la gente cuando lo escucha en vivo lo escucha como un rage, lo escucha como saltando, como si fuese un concierto de Travis Scott. No como un reggaetón, perreo, ¿me entiendes? Están saltando así con euforia. Y eso es nuevo, hermano. Por lo menos yo no lo había visto en los conciertos, ¿me entiendes? Yo cuando voy a mi concierto, parte de mi show es que yo quiero verlos saltar y gritando. Tú te tiras por el público y todo, ¿verdad? Claro. El much. Hermano, el show en vivo es mi parte favorita de la música. Estoy esperando que llegue el día. Es como cuando vaya al partido de fútbol con los zapatos. No te pones nervioso, no te da ansiedad. Hermano, ahora solo quiero ir y disfrutarlo como... Me encanta, hermano. Me encanta tener esa oportunidad. Pero en algún momento tuviste esa pared de que qué pasará, me cantarán o no. Claro, porque es una lucha tremenda encontrarse consigo mismo, uh-huh. aceptarse y entender cómo funciona tu cuerpo, tu voz, todo. Y moverte dentro de tu rango de satisfacción y con eso entregarle tu mejor show a la gente. Siento que ahora me siento yo como libre, no tengo que... Ser nada ni inventar ser nadie. La gente me quiere por lo que soy, gracias a Dios. Entonces voy y lo disfruto. No pienso en esas cosas de ponerme nervioso ni nada. Es una oportunidad que me da Dios. Yo soy bien presentado. ¿Qué quiere este? Soy bien presentado. Entonces, hablando de los artistas, por lo menos de artistas chilenos, sé que acá a 40 y Juliano Sosa. Acá 420. A 420 y Juliano Sosa están en Guayo. Y Guayo es como controversia. Sí. Y en esa conversación salió algo que tú compraste unas tenis o algo. Mm. Salió tu nombre. Me gustaría saber qué está pasando entre ellos realmente. Y que eso, las tenis que hablaron. Las que tienes puestas. No, mira. No, lo que pasa es que hubo una... Bueno, siempre los chilenos han estado en la búsqueda, nos movemos como en escuadrilla. Todos para Miami, todos para Europa, a buscar oportunidades. Lo mejor, duro. En un año, no sé si el 2020 quizás, un poco antes de la pandemia, fuimos todos los chilenos a Miami. Y en esa oportunidad es la que estaba recién pegándose y yo, Yuli, colaboramos con él en su canción Dile Dile Remix.
En esos tiempos, 10 millones de visitas para nosotros, duro. Porque, hermano, venimos de ahí al fin del mundo. Y yo diría que todavía, ¿sabes? Claro, todavía. Todavía eso es cabrón. Sí. Entonces, esas canciones fue como una de las... de la música que empezó a masificarse. Él viajó a Miami y no, él no estaba teniendo como un buen trato con la gente que estaba trabajando en ese momento. Entonces, él estaba como triste. Como, no sé, andaba por ahí, se quejaba todo el tiempo y tenía pena, de verdad, en su corazón tenía una pena real porque lloraba y esas cosas, porque se sentía frustrado, no sé, con el trato que tenía con la persona que trabajaba en ese momento. Entonces, yo siempre sigo como corazón de abuelita, ¿entienden eso? Sí. El chileno. Concepto. Sí, entonces yo ahí estaba bien porque ya había pasado como por Sony y esas cosas, estaba bien en un buen momento y le compré un par de zapatillas y se las regalé y le dije como, hermano, vaya a ser gigante, Dios te bendiga, dale, dale, no le baje. Como, esa era mi intención. Eso fue lo que sucedió. Luego pasó el tiempo, él siguió creciendo como artista, yo también, todo. Y ahora él se encuentra como en este beef con Juliano Sosa, que no sé internamente cuál es el problema más allá, pero sé que es un problema grande por la manera en que lo están como llevando a cabo, ¿me entiendes? Yo solo me vi involucrado porque le di eso y porque él después cometió no sé si un error, él está en toda su libertad, pero conmigo se equivocó un poco con su palabra como de hombre. Faltó como una falta que para los chilenos graves, no sé si sí. Para usted. La palabra es inquebrantable. Claro, conmigo. Entonces eso, pero yo nada más allá, me da igual, él lo hizo y Dios sabe, el universo se encargará. Esa es mi mentalidad. Sí, nada de malas vibras. Ahora mismo, hermano, después de todo lo que me está pasando, no tengo como cerebro para pensar en eso, en verdad. Entonces se encuentran en ese problema y ahí están, no sé, por ahí en el Instagram vi que están grabando una tiraera y todo. Ahí vamos a ver cómo desenlaza esta historia. ¿Te gustan las tiraderas? ¿Piensas que están gufiadas las tiraderas en general? No sé si... No en este caso, pero en general, ¿son favorables o atrasan? Las tiraderas de Ñengo y de Cocuyuela me las sé todas, hermano, todas, entera, las puedo rapear entera. Me gustan las de Kendo y eso, me encantan, hermano, fan. ¿Y Santa ultra. Co? ¿Te gusta Santa Co? Pero no me gustan mucho los problemas. ¿Cuál? Santa Co. Te sigo. Me encanta Santa Co. Yo la puedo rapear contigo, Santa Co, me encanta. Tírenla por ahí. Arcángel, no, mentira. ¡Ay! ¡Hacho de pelo, cabrón! ¡Ay, ay, ay! Es que, hermano, en Chile no lo vemos de esa manera porque nunca vemos, claro. No sabemos el problema que hay. Nunca sabemos el problema interno que hay y nunca sabemos qué sucedió, solo escuchábamos la música. Y para nosotros la manera en que rapeaban duro, solo eso pensaba. Arca tenía unas duras también. Sí, me acuerdo. Muy duro. Muy duro. Yo tenía... El Duende Malo. Feliz Navidad. Sí. Yo tenía una pregunta, pero la voy a cambiar un poco porque siento que ya me la contestaste. Tú te encuentras en un punto de la carrera de un artista que es un poco difícil. Porque, por ejemplo, y pongo otro artista que pasó por una misma situación para que entiendan lo que están viendo. Por ejemplo, Raúl. Raúl dio su megapalo con Todo de Ti. Sí. Tú diste tu megapalo ahora mismo con Ultra Solo. La gente está ahora mismo preguntándose qué va a ser el próximo. ¿Qué es lo próximo? Claro, claro. ¿Qué es lo próximo? Sí, cada vez es superarse a uno mismo y entender como que no hay límite en eso es difícil. Porque uno tiende a seguir como la misma línea que lleva el otro. Bueno, luego de Ultra Solo salió Sex Time, antes de que saliera el remix. Sex Time está bien, está rompiendo también. Duro. Lo que viene a continuación, hermano, es un Ultra Solo, pero por 1000. Ya lo pensé. Te superaste antes. Tú mismo, sí, ya. Sí, sí, sí. Qué duro. Y eso me sorprende porque siempre pensaba de pequeño, dije, algún día se me acabarán las palabras. Lo pensaba antes de ser cantante, como preparándome para la situación, ¿me entiendes? Pero eso no se acaba porque cada día que vivimos algo se aprenden cosas nuevas. Y mi idea es como siempre aprender algo más que ayer, ¿me entiendes? Entonces, como que viajar por ahí, aprender palabras nuevas, conectar con personas, me inspira al momento de hacer música. Estar aquí en PR, hermano, en el avión, verlo desde arriba, ya bello. Venía escribiendo. Esas musas que se van pillando por ahí no son ilimitadas, hermano. Por eso hay que vivir y no privarse de hacer cosas como ir y hacerlo todo.
yo, añadiendo un poco, no te percibo así como que... Porque la gente usualmente cuando pasa eso, que el artista da un palote, dice, ah, ese es su pick. Ya llegó la montaña rusa arriba. Yo no sí, te percibo sí, así. Como one hit. Yo te percibo arrancando porque precisamente por eso que dijiste, venías en el avión escribiendo. Tú eres un tipo que veo que me transmites que, exacto, lo haces por arte. Vas viviendo, escribiendo. Si mañana, Dios te cuide, bro, súper cuide, pero tienes una situación mala, un accidente o algo, sé que vas a sacar de eso mega música, de cualquier... Te rompen el corazón, vas a sacar música. Claro, claro. Te enamoras, vas a sacar música. Claro, hermano. Y siento que la Ultra Solo nació a base de eso. Es como una serie de Netflix, que sí, siempre te deja con la cara. Sí, sí, hermano. Sí, sí, sí. Así va a ser como Stranger Things. Así es. Sí, eso es como un polvo malo. Siempre, siempre... Sí, te deja con las ganas. Diablo, qué duro, qué porche. Qué porche. Suena malo, pero cuando lo analizas bien. Claro. Es verdad, es verdad. Tiene sentido. ¿Qué significaría ganar un premio para ti y tu carrera? Me creería que nunca me han dado un premio, hermano. For real. Al Calampo. Nunca me he ganado un premio, hermano. Ni a Romeo. Ni a Romeo. Romeo no tiene Grammy. Cabrón, Romeo no tiene Grammy, cabrón. Y Romeo es el rey de la bachata. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo, no sé. ¿Por qué será? Esa es la pregunta. Empezó un podcast. Raro, raro, raro. Extraño. Me encantaría, sí. Trabajo para eso, hermano. Me encantaría estar ahí y que mi trabajo sea de esa manera valorado. Dios quiera, hermano. Yo digo que sí. Sí. Pero no. En el poder de los casos, no tenerlo... ¿Te frustraría en algo? ¿Te cambiaría tu norte en algo? Porque soy consecuente y entiendo que Dios me premia de otras maneras. Como a mí, sí. Tengo 24 años y a mi corta edad tengo mis cosas ya. Y puedo ayudar a mi familia. Es un premio que te da la vida que ya... ¿Me entiendes? Las otras cosas son banalidades, pero claramente me encantaría tener un Grammy. Y si después de terminar mi carrera... Seguir como actor, como Will Smith. Te iba a preguntar ahora mismo. ¿En serio, mano? Te lo juro, por Dios santo. Este actor, hermano. Te iba a preguntar. Cuando hablamos lo de las series de Netflix, sí. Si harías algo de actuar. Hermano, me encantaría. Y si saliera en... Usualmente los artistas urbanos empiezan por ahí. Ojalá haya Rápido y Furioso 20 para salir ahí. esta pregunta siempre la hace Cónsul. Vaya Marte, en Júpiter van a grabar esa. Autopoladores. Saluda a Cónsul, que siempre Cónsul hace esta pregunta. Si fueras a actuar como protagonista, que muchos actores y del género urbano empiezan así, como protagonista en la como que haciendo la vida de un artista, que dura. Tú respetas mucho, quizás ya falleció, quizás esté vivo, pero la película es un homenaje a ese artista y tú vas a actuar como él, el personaje principal. ¿Qué artista sería ese? Lo puse a pensar. Haría, si hiciera una película o un documental, haría el papel de ex. The Extentation. Lo pensé en mi mente, pero yo dije, si le digo eso se ofende, no sé, algo así. Me acabo de volar, mi mente se acaba de volar. Yo pensaba que iba a ser Tupac. Yo tenía ese mismo. Su batalla era gigante, hermano, era contra todo un país, toda una nación, y hasta la justicia estaba en contra de él. Separar los pelos y todo, estoy aquí erizado. De Wiz Khalifa también la haría. Sí, seguro. De Wiz Khalifa. Claro, claro. Pero él Smoke preguntó por lo que ya no están. Little Wayne. Nada, sí. Hermano, cuando pasó eso de X y lo de Juice WRLD, yo estaba en mi casa y cuando vi la noticia, hermano, no podía creer que la vida funcione de esa manera, hermano. Es una locura. Y lo que me inspiraba a él, como con la edad que tenía, era como importante para mí. Hay mucho de mí de la música que él hizo también, entonces... Es una de tus inspiraciones. Sí, me dolió en el alma, hermano, esa partida, pero no sé, Dios sabe por qué se lo pasó. Yo me quedé así con Kobe también. Sí. Cuando pasó lo de Kobe. Qué locura, hermano. Yo lloré, a mí me salieron las lágrimas y todo por Kobe. Yo te voy a poner en una situación bien, bien difícil ahora mismo. Vamos a poner que te quedan para jugar dos fichas nada más. pero puedes usar una. Voy a usar una. Vamos a pensar que una ficha es tener sexo. Yeah. Y la otra es dejar de cantar. La que utilices es la que vas a tener para el resto de tu vida. La otra no puedes hacerlo más nunca. ¿Con cuál te vas? No, o sea, o dejar de tener sexo o dejar de cantar. Exacto, dejar de tener sexo o dejar de cantar. Ahí entendí yo. ¿Cuál dejarías? Vamos a comerciales. A la vuelta de comerciales, la sabrán.
Hermano, prefiero dejar de tener sexo por... Eso es, tú eres un embustero. Esa era la respuesta. Ay, que yo sabía que iba a hacer. Todos los artistas van a decir eso, son unos embusteros. Papi, casquete y cantar. Casquete. Casquete, casquete. Ahora descanso y acá. ¿Vos sabés lo que es casquete aquí? Sí, hermano, ayer aprendí justo. Y ¿cuándo fue la última vez que te descanso? Ayer. No, ayer estábamos en el estudio y con Braithiago y estábamos rimando. Y aprendiste que es la palabra. Ya lo Braithiago te dijo lo que es casquete. Rápido, casquetero, casquetero, mano. Braithiago. Vamos a calentar esto. Hoy se bebe. ¿Tú bailas bachata? Un poco. Si la escucha. Eso no se escucha bien bajito, ¿verdad? Pero está ahí. Bueno, Omar, el primer partido de Omar, señores, del día. Se supone que suena un poquito más duro, pero está bien, sí, no hay problema. Estamos activos. Ya sonó, ya sonó. Arreglándola. La pone de nuevo, pone su pastelillo. Ok, esto no lo hacemos hace tiempo. Hemos cambiado un poco el show, pero... Acho, tú eres una visita especial y hay que retomar esto contigo. Esto había que hacerlo contigo. El clásico. Tenemos una dinámica que se llama reto o shot. Ya. Te vamos a hacer algunos retos. Cualquiera que no quieras hacer, ahí está la botella. Te puedes dar tu chocito. Y con mucho respeto te das tu chocito. No es que por no hacer el reto no tienes que hacerlo. Dale. Exacto, si haces el reto nosotros bebemos. Acepto. Voy a decir el primero, ¿verdad? No, ni modo. Tienes que aceptar, voy hasta aquí. Sí. No tengo nada. Me paro y me bebo. Bueno, Corillo, nos vemos. Gracias por la entrevista. Oh, wow. Este es light. Este es para arrancar, para calentar. Canta ultra solo a capela, jodate un shot. Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Me suena igualito, cabrón. ¿Quién fue el que dijo? Este cabrón dijo que no iba a sonar igual. Igualito. Omar, tú dijiste eso. Eres una rata. Lleva dos entrevistas subestimando el talento que se siente ahí. Cantante de country. ¿Te vas a hacer? No te hagas. Vas a decir que yo soy tu jefe. Va a chotearlo. Va a chotearlo. Se metió en la cámara. Vamos para la. Bueno, nos toca chocito. Si nos da el chocito. Y Mike tiene que beber con nosotros. Claro. Mike se volvió panelista de nosotros. No me lo curen. Es que yo no veo. Entonces me tomo uno. ¿Cómo va a ser? Es lo que el hombre sirve. Mike, ¿cuál es tu estilo musical favorito? ¿Para hacer o para escuchar? Las dos. Preguntón. Para escuchar soy más rapero. Rap. Y para hacer soy full reggaeton. Dame un top de rapero chileno ahora mismo. Top 3. O top 5. Polimá. No fuimos. Real shit. No, que es mi hermana. No. Dale aquí. Pensé que lo servía. Está rica. Danos acceso a tu WhatsApp o date un shot. Y tenemos el cable de lo para que se vea en cámara. Dale, sí, chaval. ¿Va a soltar el WhatsApp? Pero no es que vas a chequearlo y vas a ver si no lo da. O lo da o con todo o nada. Archivando. Tenemos el cosito para que pueda entrar lo que se ve. Pastelito. No tenemos. Dale screen record si puedes. Ponlo a grabar y si acaso nos envías ese video. ¿Tiene agua ahí, mano? Hay que buscarla por allá. Te buscamos ahora. Chequea los archivos, porque en los archivos guardamos cosas que no. Bueno, tiene un archivado, pero no. No tiene. Mirando como que cabrón, deja eso. Mira, tranquilo. ¿En serio? Tranquilo. Abre el archivo. No, si es lo que no. Eso es privado. No le queremos ver el ganso al brother. Pero hay un archivado. Hay un archivado para que se me vea un archivado. No es que abra el chat. Es que ahí a ver qué. Ya la Jaina está. Pásamela. Nos envía esto. Estamos para la próxima. Está bien, lo soltó. Se la pusiste muy fácil, ¿oíste? Muy fácil. Había que abrir ese archivado. Estamos por la segunda. Faltan 4, tranquilo. Rompe Jainas. Entre qué adrenalina se Papi, de repente hiciste. Tú vas a hacer. Ok. Sacó la cortito. Me voy a dar este shot con gusto, ¿oíste? Quítame algo que tengas puesto y deja. Déjalo entrajado.
algo que yo he puesto. Ajá. Puedes darte el shot. Puesto. No. Pero es para regalar. No es que te lo va eso a mover. Eso se queda. Entonces, si tú la quieres dejar alta, eso se queda, mira. Las tenis. Ah, exacto. Mira, Jay Wheeler nos dejó una media. Es de la suerte. A ver, tienes que firmarla. Bella. Claro. Pero hay que ponerse en acrílico, Bonnie. Está bien, eso hablamos después. Uh-huh. Disculpen. Sí, esa tienes que firmarla. Discutiendo el museo de Trajau. Dame lo toca bronchoso, ya la madre. Ya lo llevan dos, ¿verdad? Yo estoy borracho ya. Número de la suerte ahí, mano. 21. Bello. Cualquier gorro. Esta me trae suerte. Ese es mi número favorito, el 21. También. Dejo aquí a Trajau con mucho cariño. Vamos para encima. Gracias, hermano. Gracias. Aquí la vamos a enmarcar en nuestro museo. Donde sea que vayamos, va a estar ahí en acrílico en nuestro museo. Se llama Gorra Púrpura. Hacho, esta. Yo sé. En serio. Yo sé que esta, él va a beber. Not playing. En esta, él va a beber. Zumbala. Estoy seguro que él va a beber. Esa está dura. La zumba, zumba tú. Dale, ayuda, yo. Papi, tú tienes la energía para zumbarla. Pues como tú eres tan guapito, brother. Va, ya te di wifi, yo te di wifi, ¿viste? Claro. De Juan, yo te di wifi. Vas a coger tu teléfono, vas a meterte a Instagram, vas a hacer un envío y le vas a decir a tus fanáticos que te vas a retirar de la música. Por 5 minutitos, después lo fakeamos. Y después decimos que es mentira. Shot. No lo hagas, date un shot, ya, está bueno ya. No. Papi, va todo lo quiere beber. Voy a aceptar todos los desafíos hoy día. Este hombre. Hay que grabarlo. Sí, voy ahora. Ay. Por lo menos espera que entren por lo menos uno, no sé yo. Pero después di que es mentira. Exacto. Ay, mi cónsul pone. ¡Estamos vivos! ¡Ay, Dios mío! ¿Cónsul lo va a postear? Estamos esperando aquí a la gente. ¿Dónde lo ponemos? Deja, puñeta, ya tiene. Cabrón, ya tiene para leer. Ya, ahí, oíste. Gente. Hoy día no tengo. No. Sí. Quizás sea una buena noticia para algunos, quizás no tan buena para otros, para estas 2000 personas que están aquí. Esperemos que se conecten un poco, pero hoy día tengo una noticia. Carro, eso está volado, ¿oíste? Voy a hacer por ¿Tú estás seguro de que quieres hacerlo? Creo que con la música que ya está ahí. ¿Tú estás seguro que ya tú hiciste lo que tú tienes que hacer? Yo creo que con esa música ya es suficiente. O sea, que tú dices esta noticia y la gente está contenta contigo. ¿Estás seguro que quieres hacerlo, boludo? Yo creo que sí, hermano. Creo que Ultra Sororímica. ¿Quieres darle otro paso a tu carrera? Hacer otras cosas. Ay, Dios mío. Sí. Seguro. ¿Quién es el seguro manejo de este hombre? ¿Estás seguro? Brother, ¿estás seguro? Seguro. Yo no quiero lío. ¿Pero él no ha dicho? No, porque es que yo sé lo que es. Habló con nosotros ya. Ok. Sí, quería hacerlo oficial aquí en Trabajo, hermano. Por eso vine aquí a PR a hacer esto. Papi, eso es noticia nacional. O sea, eso va a estar por toda la tecnología en Chile. ¿Estás seguro, brother? No nos hacemos responsable de nada. Sí. Mi gente, tengo que hacer dinero todavía yo. Yo así traté que de decirle que tome las cosas con calma, pero él está volado. Allá ustedes. Bueno. Gente, lo que tratamos de decir y viene a hacer aquí a Trap House es que... Hola a todos. Literalmente, usted solo es mi última canción. Y... voy a hacer un stand-by. Voy a dejar mi carrera de lado. No. Porque, ¿estás seguro? No puede ser. No le hubieran dado esos shots. ¿Estás seguro? Sí, hermano. A ver, necesito los comentarios. A ver, los comentarios. ¿Me entiendes? No pero en realidad, ahora es que tú estás rompiendo. No sé qué haría sin ti, están comentando. Ahora es que tú estás rompiendo. Es cierto. Yo le hago caso a tus fanáticos. Con calma, aunque la vida es tuya, no es de tus fanáticos, pero... No, Poli, no, todo el mundo está diciendo que no. ¿Qué? No, güey, Po, no. Yo también tengo una vida por vivir. Seguro, te voy a preguntar por última vez, seguro. No sé, ¿qué opinan ustedes, hermano? Por mí tú estás rompiendo ahora, por mí. Bueno, es que, hermano, es broma, rajando. Es una broma. Se acaba de unir Sony Music al live. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Ahora es que el pana va a romper de verdad. ¡Es mentira! Acabo de empezar, mi gente. ¡Vamos para arriba, Ere! ¡Vamos para encima! ¡Ah, qué duro! ¡Cayero! ¡Lográbate! ¡Lográbate, bello! ¡Despídate sin miedo! Ya nos tocó otro show, sea la madre. A todas las plataformas digitales es mentira, no suban esta noticia. Doble shot. Papi, eso ya está entrajado, ¿viste? Corriendo. Ya, ya con su lo subió.
¿Tú te imaginas que en TikTok eso se vaya? Mira, sí, no es nada. Van a tomar el extracto. Pum. Papi, tranquilo. Y usted lo desmiente con otro. No, no, papi. Palo. Esto es doble echado. No venga con ese. Con otro palo. Van a tener que aguantar, papi. Era. Doble echado. Salud. Salud por Ultrasolo, para que sepan. Salud doble por Ultrasolo, ¿viste? Ultrasolo metió en todos lados. Salud, puñeta, salud. Salud por Ultrasolo. Bueno, te voy a decir. Mentira, seguimos. Vamos a rajar el culete la hora. Adiós. La madre del diablo, este hombre está muy guapo. Ok, en este último. Ay, qué duro. Gracias a Dios ya no hay alcohol involucrado. Amén. Ay, qué bueno. Me roncaron de que juegan ping pong. Tenemos que jugar 5 puntitos. Real. Hermano. Si pierdes en ping pong. Mira, compañero. Ando suelto, compañero. Ando suelto, compañero. Si tú, si tú ganas en ping pong, nosotros tres nos vamos a parar a un extremo. Yo voy a poner las condiciones. Ah. Toma. Vamos, ¿qué es lo que hay? Dime. Si yo gano un ping-pong, hasta los 11, Trap House va a subir todas las canciones de los chilenos. Eso, aunque... Vamos a darle, aunque no... Vamos a darle. Pon otra cosa, pero como quiera lo hacemos. Eso lo vamos a hacer. Lo vamos a querer hacer. ¿Obligado? Sí, eso lo hacemos. Eso lo hacemos. ¿Tú no te has metido a ver? Cuenta con eso. No te has metido a ver. No, pero... Sino que... Pero lo hacemos de verdad. Subimos lo que tú digas. Que yo, Antonio, haga un live y diga que Trap House se... Se acabó. No. No, o sea, no. Tengo una buena también. Después ya tengo otra. Sí. Vamos con todas. Pero... Si tú ganas, los tres panelistas nos tenemos que parar a un extremo y tú nos vas a tirotear con la pistola. Perfecto, mano, perfecto. Pero yo y no vendido. Si pierdes, tienes que llamar a tu querida hermana hasta Chile. Piscina. Y le tienes que decir, el chat. Estoy pillado aquí en Puerto Rico, detenido. No creo que vire. Voy buscando un abogado, por favor. Esta gente me ha desarrollado. Se desmaya, mano. Estoy se aquí. Desmaya. Hermano. Se desmaya. Es que, hermano. Puede ser ella, puede ser alguien también. Pero otro artista, alguien. ¿Tú tienes hijos? No. Podemos decirle que. Que preñaste. Hay una fanática que está diciendo. No, llamemos a Pailita. A Pailita. Le digo, hermano. Nos bajaron el remix. Esa es buena. Nos van a bajar el remix. Pailita. Yo voy a ganar en ping-pong, oíste. Pailita. Yo tenía una, pero esa está bien. Vamos a dejar esa. Vamos, Joan, vamos a romperla. Vamos a romper, Lich. Esto es un 5 puntos peligroso. ¿A quién llaman por ahí? ¿Están llamando a alguien por ahí? Ya. Vamos. Voy a narrarlo. Y empieza la jodienda. Ay. Ay, 1-0 por el de Joe Anthony. Saludos, Corillo, llegué. Parte de magia. 1-1, señores, 1-1. A favor de los dos. 1-1. Viene. Cabrón, no mastica así. ¿Cuándo está? 2-1, a favor de Jonting. 2-1, a favor de Jonting. Vamos arriba. ¡Ey! Vamos, Jay, apriétalo en la esquinita. Esto es un punto de caldero. ¡Vamos! ¡Ay! 2-2. Polima sacando, señoras y señores. Está 3-2 a favor de Polima. 3-2. Está celebrando, señoras y señores. Está confiado. ¿Qué crees, Yudoka, que va a pasar a continuación? Está la bola en juego. Esto se empata. Está la bola en juego y está 4-2. Un punto más. Y Trabajosa está en derrota, señoras y señores. Polima está confiado. Polima está faltando el respeto en la casa del trap. Está 3-4. Venimos con el crochete. 4-3. Favor de Polima. Venimos 4-3. Con el crochete. Está confiado Polima. ¿Quién hará punto, señoras y señores? ¿Será Jay? ¿Será Polima? ¿Será Jay? ¿Será Polima? ¿Será Polima? ¿Será Polima? Yo voy a Jay, yo voy a Jay. Polima se está desesperando, Polima se está desesperando. Polima se está desesperando, está desenfocado. Está desenfocado. Está desenfocado, Polima, Polima, Polima. Cometió el error. Y se sube a 6 puntos. 4-4, se sube a 6 puntos. Se sube a 6 puntos. Joe Anthony sacando. Señoras y señores. Esto es un partido para cardíacos. No apto para cardíacos. 5-4 se fue adelante. El jefe, el patrón, el bichote de trabajo latino. 5-6. ¿Qué dice el público? ¿Quiere la victoria de trabajo? ¡Siempre con el maldito clutch! ¡Sí, señor! ¡Qué fácil! ¡Qué rico cuando pierde el visitante! ¿Cómo se siente? Una noche más. Una noche más. No. Del ganador.
para el fanático que nos está viendo, este es tu momento, porque sabes que hay castigo cada vez que alguien pierde en la casa del Ay. Jay, ya que fuiste el ganador, ten el micrófono y explícale a la gente lo que estará pasando a continuación. La gente vio que fue difícil, pero vine preparado con mi curva. Se practicó por varios meses. Ronca. Fue el contrincante, no fue fácil, fue difícil. Gracias a mis entrenadores que estuvieron ahí conmigo día a día en el entrenamiento. Te está llamando ya. Mano, por favor, vas a tener que cambiar. Tienes que llamar a otro. Mira. Mira. Yo perdía, te tenía que llamar y decirte que estaba preso aquí, mano, pero me adelanté. Pero me adelanté. Soy muy negro para el ping-pong, hermano. No, no digas. Hay una pelota de básquet por ahí. Tirando triple en la cara. ¿Tú le metes al básquet? ¿Cómo no? Poli le mete, sí. Bueno, vamos allá. ¿No? Fue difícil, pero se logró, brother. Un buen partido. Casi me gana. Te lo saqué del buche. Mala mía. No quiso hacer el castigo, pero nada. Tenemos pendiente, podemos hacer un castigo. Sí, hay más artistas chileros que tú puedes llamar. Claro. Pero. Coronates. Se me ocurrió que no habíamos hablado, bro. Dua Lipa puso tu tema en un caption, fue, ¿verdad? O lo mencionó. Sí, hermano, lo puso en un caption. Yo pensé, y mucha gente pensó también. De hecho, creo que lo subimos atrás. No sé si lo llegamos a resaltar. Lo subimos. Yeah. Sé que mucha gente comentó que el remix era con ella. Yo pensé que el remix era con ella. ¿La conoces? ¿Por qué ella puso eso? Hermano, justo un día anterior de que fuera como viral en TikTok Dua Lipa, cuando la vieron ahí con Aaron Piper, ¿viste eso? Me acuerdo. Fue un día antes de que subiera eso al feed. Un día antes de eso, yo había puesto en mi Instagram anunciando el remix, diciendo que faltaban artistas por confirmar. Entonces... se juntó eso, con eso, con Dua Lipa disfrutando la canción, y al otro día sube el caption. Entonces, Chile pensaba eso y la gran mayoría de personas pensaban que ella estaba en el remix. ¿Y qué fue? ¿Que le gustó el tema entonces? Le gustó el tema, hermano. Le gustó el tema, ya. Claro, claro, quedó en su cabeza. La melodía es contagiosa, hermano. Es mano. Contagiosa, claro, por supuesto. ¿Cómo va a salir el podcast, puedo? No, ni modo, ya llegaste una hora tarde. Invitado especial, Manu. Por estar comiendo. Va a ser el outro, ya que no hizo el intro. ¿Puedes enseñar la polima como tú haces los intros de trabajo? Claro, será más que un placer. Y hacerte en vivo. Sí. En el Trap House. Once again. Una vez más. Un visitado especial. ¿Un visitante? ya el huevo está cometido. Aparición especial. Exponente chileno que está conquistando el mundo, el globo terráqueo. Tremendo ser humano. Y él es... ¡Polima West Coast! ¿Ahora despídelo? Despídelo. Porque ya tengo que despedirlo. Nos dé una ya llamada. Nos vamos, creo yo, ¿verdad? Que sí, él tiene que pagar por la película. Tiene que pagar. ¿Qué? Papi, tú perdiste jugando ping-pong. Es que, hermano, la gente... que. Pues, papi, enséñame el archivado. ¿Qué vamos a hacer? No. Vamos a llamar a alguien. Sin miedo, sin miedo. Que tiene una fanática embarazada. Exacto. Esa es dura. Esa es dura. Hacho, Jane, saliste con el clutch. LeBron James. Me encantan los embarazos. Hacho, pero ahí se va a encojonar. No, porque eso es una broma. Si hay una persona. Vacilón. Si hay una persona que posiblemente. No tiene que ser una. ¿Tiene dueña tu corazón, Polima? ¿Cómo? ¿Tiene dueña tu corazón? No pregunte eso. No conteste, por favor. No. Picha eso. Pero venga acá. Pero no conteste eso. Él dijo que sí, ya con la cabeza. Se parece al gatito Chueque. Yo trato de ayudarlo, pero pues... Eso es, papi. Tienes que decir que sí. Si no dice que sí, mira a ver. Lo voy a dejar ahí, hermano. Está bien. Vamos a hacer el desafío, ¿no? Sí. Claro. Hoy día es 22. Sí. Del año 2022. Wow, sí, es verdad. 22, esos son los códigos hoy día, hermano. Hay que decretar cosas buenas. Sí, también, claro. Así que el embarazo no. Así que no es un buen día para hacer esa broma de embarazo, ¿me entiendes? No, la sabes. También te la van a colar, mango, ¿viste? Lo estás llamando con la mente. Ronaldinho Gaucho. Pero un embarazo es una bendición, está bien. Se joda. Para algunos.
Hermano, quiero recorrer el planeta primero, hermano. Y luego hacer las cosas por etapas. Para darle calidad a ese niño o niña que venga. Si no, no voy a estar nunca. Ok, piensen en el clutch entonces. ¿Qué nos tiramos si no vamos por el embarazo? Tarjeta trancada, de nuevo. Embarazo no, por favor. No, una pregunta. Esta es dura. A alguien que salga en el Rimi, hermano mío, a ver si nos puede, podemos darle un poco más fuerte a la promo del Rimi, que me lo bajaron, hay que subirlo de nuevo, perdió todos los views que tenía. ¿Me gusta esa? De la persona. De la gueto. Pero de la gueto siempre es víctima, bendito. Sí, ya lo hemos cogido como tres veces. ¿A quién, si tú te cortas el cabello, a quién sería la persona que más le molestaría eso? Si me cortas el cabello. Ya, esa es dura también. ¿Sí? ¿A quién? A tu hermana, hermana. ¿A tu hermana? Sí, ahí parezco sin cabello. Pues es dura que te... Pero no tienes que llamar a la que lo, que lo detuvieron en PR regular, y por estar detenido, es ley y rasparé la cabeza. La idea es meterme en un lío. Exacto, la idea es meterme en un lío. Esa es la idea. Pero es una bromita. No te van a creer. No me van a creer, hermano, es que... Tú eres muy bueno. No soy mucho lo que aparento, entonces la gente me conoce. Por ejemplo, le dije al Pailita, me dijo, hermano, no te iba a creer esa guapa. La gente sabe, ¿me entiendes? Nunca busco problemas. Otro día entonces hacemos una bromita. Ahí. Perdón. Oye, pero ya hicimos una fuerte a todos nuestros consumidores. Sí, es verdad. Ya se nos afuera esta vez, pero les prometo que para la próxima vez que venga, asegúrate de estar en el podcast. Lo vamos a poner a llorar. Ah, no me puedo ir, mínimo, ¿verdad? Sin decir que tenemos un sorteo, se llama El Break, el trajo latino. Con solo $4 puedes entrar, el enlace está en la descripción de este video. Con solo $4 puedes participar. También comentando en nuestro Instagram puedes participar. Las reglas están aquí debajo de este video. Puedes comprar múltiples veces. $4 te vamos a traer a Puerto Rico, donde sea que estés, si ganas. Y vamos a hacer una canción con video. Estamos activos. Playo. Por y más. Gracias por venir, hermano. Gracias a usted, hermano. Gracias máquina. A la gente de Trap House. La máquina. Por el espacio, hermano. Por aceptarnos aquí. Por ser el primer chileno a estar aquí presente. Sí. En carne creo y hueso. Creo que sí. Así, sí. Ahí va a estar mi foto. Amén. Duro, hermano. Muchas gracias por el trabajo que hacen. Porque en Chile repercute mucho. Y siempre estamos atentos. Y siempre ha sido un medio, hermano, de difusión que valoramos mucho. Siempre gracias. He estado presente. Gracias a ti. A ti yo te tengo un cariño especial, bro, porque desde que llegamos para Chile, para allá, me acuerdo que hicimos la Real y fuimos al barrio. Nos trataste, papi, con... Tú nos trataste con mucho... mucha dije a ellos, cabrón. Mucha hospitalidad. Vamos a comerlo algo porque tú nos trataste muy cabrón allá. No, papi, fuiste de los mejores que nos trató allí. Tú y tu muchas equipo. Gracias, hermano. Cuando quieran. Chile es su gracias. Casa, ya lo saben. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga. ¡Polima, puñeta! Gracias. Chileno conquistando el mundo. Uh-huh. Llévatelo. Tú sabes que estás en el Trap House. ¡Ja, ja! Latino. Estúpido. ¿Por qué dijiste estúpido a la gente? Mira, la musiquita la ponemos en edición. Ultra solo. Que lo voy a cantar yo porque igual no está. Yo soy la calle, por eso me apoyan todos los mafiosos. Me meto a la cabina y me endioso. Lo logramos y el que no está orgulloso está celoso. Van a darme, quiero saber quién es, estoy curioso. Dale intento en lo que sea, yo lo reto. Pa' que vean que no van a salvarse ni la retro. Clay Thompson, yo los mato de lejos y también les penetro.